Buenos días, señorita Ana. ¿Y a dónde se va tan arreglada el día de hoy? ¿O es que acaso tiene una cita? Así es, Juancito. Tengo una cita. Déjeme decirle que está muy hermosa el día de hoy. Gracias, Juancito. Tú, como siempre, muy amable. ¿Y quién es el afortunado? Pues sí, mi afortunado se llama Luis. Es el dueño de varios restaurantes, 5 tenedores. Por lo visto, tendrá muy buena compañía el día de hoy. Ojalá así sea. Deséame suerte. No la va a necesitar. Todo le va a ir de maravilla. Señorita Ana, ¿está segura que es un empresario y dueño de un restaurante de 5 tenedores? Sí, eso fue lo que me dijo. Entonces, el señor empresario debe ser muy tacaño para vestirse así, ¿o es que no se compra ropa hace mucho tiempo? Juancito, no hay que juzgarlo, ¿sí? Tiene razón, señorita Ana. No hay que juzgarlo. Bueno, yo paso a retirarme y que tenga mucha suerte en su cita. Gracias, qué ánimos. Hola, ¿qué tal, Ana? Mucho gusto. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, no sé, podría decir que tan bien porque estaba saliendo de mi casa y mi carro se malogró. Así que me tocó venirme en esta moto. ¿Y por qué no tomaste un taxi? No, es... ahorita los taxis están cobrando mucho, así que ¿para qué un taxi si tengo la moto? Aparte que en la moto puedo ver bien los paisajes. En eso sí tienes razón. Los paisajes de esta ciudad son muy hermosos. Sí, pero no tan hermosos como tú. Y tus lindos ojos. Gracias. Bueno, vamos, porque nos hacemos tarde. Voy a coger un taxi, ¿ok? ¿Un taxi? Sí. ¿Por qué un taxi si tenemos la moto? Ven, súbete. No, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? De verdad que me da mucho miedo. Mira, yo no voy a permitir que te pase algo. Confía en mí. Sube. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Está bien, vamos. ¿Esperabas menos? Disculpen, caballero, ¿a dónde se dirige? Muy buenas tardes, vengo por mi reservación. ¿Su reservación? ¿A nombre de quién está la reservación? De Raúl de la Fuente Prieto. Disculpe, señor, pero no tengo ninguna reservación a nombre de Raúl de la Fuente Prieto. ¿Hizo bien la reservación? Claro que sí, la hice la semana pasada. Por favor, revise bien. Pues lamento decirle que su nombre no figura. Por favor, retírese. No, ¿cómo me va a votar así? Mire, podemos hacer algo, hay muchas mesas libres. ¿Me puedo sentar por ahí? Por políticas de la empresa, no se puede hacer lo que usted menciona. No se puede sentar en una mesa que ya está reservada. Caballero, pero puede haber una excepción. Tengo una cita muy importante. Lo siento, pero no se puede. Raúl, no le estés rogando. Este lugar no tiene importancia. Vámonos, ¿sí? Tranquila, que yo lo soluciono. Espera un momento. Amigo, por favor. Me puedo sentar en un lugar donde los clientes no me vean, pero... por favor. En primer lugar, no tengo amigos como tú. Segundo, por favor, ya te mencioné que no puedes ingresar si no tienes una reservación. Así que antes de que vengan todos los clientes que sí hicieron reservación, retírate, porque con esas fachas nos bajas el prestigio. Está bien, nos vamos a ir. Pero eso sí, nunca más vamos a regresar a este lugar. Porque no es justo que trates así a las personas por su apariencia. Vámonos, Raúl. El servicio además es pésimo. Es injusto que no me hayan dejado entrar. Ay, no puedo creerlo. Había muchas mesas libres. ¡Ana, amiga! Pamela, ¿cómo estás? Ay, bien. He venido a almorzar, pero Sara me tiene aquí esperando. Entiendo. ¿Y quién es este chico? Por cierto, qué descuidada. Raúl, Pamela, Pamela, Raúl. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Y van a entrar al restaurante o has venido a darle de comer a los pobres? Amiga, ¿pero por qué dices eso? Simplemente no nos dejaron ingresar porque no hicimos la reservación. No entiendo lo que quieres decir. Ay, no sé. Yo la verdad, solo míralo, no parece de nuestro estatus. Además, o sea, si alguien así entra al restaurante, yo automáticamente me retiro de allí. Tal vez por eso no te dejaron hacer la reservación. ¿Pero por qué dices eso? Pamela, él es igual que nosotras. Ay, por favor, o sea, míralo y mírame.
Olvídalo. Yo mejor me retiro. Un consejo, amiga. Fíjate un poquito más con quién sales y ya no hagas más obras de caridad. Permiso. Raúl, no le hagas caso. Está que dice puras tonterías. Mejor vamos a otro lado a conversar. ¡Ay, mira qué lindas esas flores! Sí, están preciosas, ¿no? Ven, te compro una. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿A cuánto están las rosas? Las cuatro rosas le sale a 10 y una rosa sola a $4. Me da el ramo completo, por favor. Dale. Gracias. ¿Me parece haberte visto en algún lugar? No lo creo, señorita. Olvídelo. ¿Sí tiene o no? Deme un momento. Al parecer he dejado mi plata en mi casa. No tengo para pagarle el ramo. Es un problema salir con pretendientes, misios y pobres. Démelo, señorita, por favor. Disculpe. Discúlpame, en serio, discúlpame. No sé en qué le ha bajado mi plata. Seguro al salir rápido de la casa, me dejé mi cómoda, no me acuerdo. No te preocupes, Raúl. A cualquiera le puede pasar. Mejor sigamos caminando. Ya estoy. Vamos. Oye, amiga, me encantó. Ay, el sí. Platillo de verdad de fondo. Está riquísimo. ¿Que todavía sigues con este bueno para nada? No, no me digas que él es el tal Raúl, el famoso millonario, dueño de la cadena de restaurantes. No lo puedo creer. Sí, chicas, él es Raúl. Y no se expresen así de él, porque generan mucha incomodidad. Ay, amiga, es que tienes que entender que nosotras somos de un estatus totalmente diferente y no podemos estar con este tipo de gente.